Chavales, ¿qué tal estáis? Hoy me lo vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Estamos aquí a falta de nada. 9 minutitos para terminar la temporada de este mes. Y nada, me quedan simplemente 6 tortitas para conseguir los 4 cofres que me faltan. Y así me dan el león. Como veis, tengo bastantes personajes por subir. 24 que creo que me ponía. Y nada, quedan 9 minutitos, vamos a intentar conseguir esas 6 tortitas que me faltan para abrir los cofrecitos enteros y ver cómo nos quedamos al final en la clasificación de España, ¿vale? No aspiro a nada más. La verdad es que he estado como un loco buscando tortitas para poder traeros el vídeo justo antes de que termine la temporada. Vamos a coger el mercader, porque esto se gana con gemas, no se gana con otra cosa. Vale, me falta ahorita y ya tenemos otro. Vamos a coger ya la arquera para hacer algo de daño. Me está gustando bastante la arquera, ¿eh? Sí que es cierto, me parece la mejor habilidad la del minero. Me parece mejor el minero, pero tengo que reconocer que no está nada mal la de la arquerita, ¿eh? Aparte, fusionada, hace un montón de daño. Y no traspasas en el tronco, claro. En el tronco hay que meter por el suelo. Lógico. Pero fusionada la arquera hace un mogollón de daño, ¿eh? Estoy como un loco tratando tortitas. Y siempre hay que ir a por las minifetas, que siempre te sueltas una tortita. Así que, como un loco. No vayas a por algo que no tienes que ir, amigo. Arqueritas fusionadas, que nos viene espectacular, como os decía. Y aún encima así nos sale más barato el cofrecito. Vale, vamos a abrir la muerte de este y a ver si nos da gemitas ya el amigo mercader, que así se van curando mis personajes. Que tengo el propio mercader, uno de ellos bastante tocado. Vamos allá. Ahí estamos. A ver, vamos a aprovecharnos de esta torreta, de estas torretas. Que les queda poca vida. Y he visto una tortita aquí. Vamos a ver. Yo creo que quedo bastante bien de este de España. Creo. Así que espero confirmarlo. Tengo aquí esto. No, vamos a coger. El médico me vendría bastante bien. Furia roja. Furia roja. Esto es un bote. Tiene toda la pinta de bote. Esos movimientos así espasmóticos. El perro se ha cogido el Rey Royal y me ha fastidiado ahí. Vamos a cogerlo ya también nosotros. Ahí estamos. Voy a bajar un poquito el sonido del juego. Como está ahí aturdiendo. Vamos a apoyarnos de esto. Y molaría fastidiarla aquí bastante, la verdad. Pero no me voy a volver loco con ese, porque al final el Greje tiene mucha vida y nos fastidia. Vale, me gustaría. ¿Cómo se llama esto? Un montaporcos para ir a buscar tortitas que estén tiradas por el suelo. Que es muchas veces lo que estaba haciendo, conseguir el mini P.E.K.K.A. y ir a muerte a por tortitas. Tengo 7, creo que ya son suficientes, ¿eh? Creo que son suficientes. Vamos a coger el Rey Royal. Casi también nos dan orito por ahí. Tenemos otro hechizo por ahí. Vamos en muerte a por este. Vamos a matarle ese del medio. No. Al final me quedo quinto. Sexto. Sexto. Ay, qué rabia ahí. Al final me la jugué. Pero bueno, el objetivo eran las tortitas. No perdemos ahí copitas. Quedamos en buena posición. Y quedan 5 minutitos para terminar la temporada. Vamos a ver si consigo
Creo que sí, creo que son 400 y vamos a ver. Oye, nada mal, 847. Me queda nada para llegar a los 4.000 esos de oro que me vendrían muy bien. Ya he bajado de los 300.000 por jugar como un loco. Y vamos a abrir estos cofrecitos. 8, 11. 11 o 12 de Penny, que podremos subir en unos minutitos. Vamos a abrir este épico. Vamos a ver. Archer Queen. Vamos allá. Igual me falta otra partidita, ¿eh? Mira, minero. Y sí, sí puedo abrirlo, que esto me tiene que dar leoncito, porque ponía la carita de león. 13 leones que también los podemos evolucionar. Como veis, tengo 25, ¿vale? 25 personajes aquí para subir y luego ya el viaje squad, como me vuelven a bajar a nivel 90, lo podré hacer un poco más rápido. Y tengo aquí también para reclamar esto de las piñatas. Vamos a jugar otra partidita y a ver cómo terminamos la temporada, porque quedan 4 minutos, que es más o menos lo que suele tardar una partida. Dúos dinámicos y ganga, ¿eh? A ver qué me sale. Vamos a empezar con Jesse. Vamos a coger esto y vamos a ir rápido a por cofrecitos. Vamos con mercader. ¿Por qué cojo el mercader? Porque al final nos cura. Vamos a fusionarlo. Vamos a ir a por este. No, no vamos a ir a por este. Vamos a ir a por esta para conseguir. Vamos a otro mercader. Y vamos a coger primo, que aquí el tanquecito nos viene muy bien. Vamos a ir con arqueras, que me gustan. Vamos a coger bandida, que al final esto se gana con gemas. Y está muy bien hacerse las cositas, pero también hay que ganar. Vamos a coger. Juntaros. Otro cofrecito aquí abajo. No, tenemos que hacer movimientos raros. A ver si nos diesen un velocista. Estaría bastante bien. Esto. Y otra Shelly. Al final aquí nos da más o menos igual, porque como todo nos cuesta uno, no hay que estar pendientes de fusionar, no fusionar. Vamos aquí a coger bandida. Tampoco me interesa el pelear ya de primeras. Cogemos estas gemas. Esto, bueno, igual un médico no estaría nada mal. Tenemos aquí un amiguito, vamos a tocarle un poquito la moral. Ahí estamos, ya llegamos. Si pudiésemos tener todo fusionado sería lo ideal, eso está claro, pero no nos vamos a rayar. Vamos a intentar hacer de daño. Vamos a tirar esto. Que si alguien viene por aquí, que se moleste bastante. Tenemos aquí cofre. Y vamos a funcionar otra Jessie. Y tiramos esto, que es muy molesto al final. Lo bueno que tiene el mercader es que al final te va curando. Vamos a coger más bandidas. Y aquí, pues venga, más Jessies. Vamos a llenar todo de torretas y que moleste. A ver, aquí. Vamos a empezar a coger médicos, venga. Mortis, aunque curandera guerrera tampoco hubiese sido mala opción. Mortis, por si matamos algún personajillo. Vamos a coger al león. Tenemos aquí este hechicito, que no nos ve nadie. Y curandera guerrera, venga. Esto se gana con gemas, así que ya podemos empezar a farmear gemitas.
Y cogemos esto. Vamos a molestar con esto. Vamos allá. Cogemos aquí un mogollón de gemas. Una pam, pues el que dirán. Si nos saliese gemitas aquí, perfecto. Terceros. Uf, 600 y pico gemas. Y hemos quedado terceros, ¿eh? Nada, pero que nada mal. La verdad, no me he fijado en el primero. ¿Cuánto fue? No sé si llegó a los 1000. 5 tabletas más, que ya nos da igual. No podemos hacer más. Aunque hubiese estado bien. La gente que ha jugado mucho. Oye. Llegó un nuevo mundo. Ya lo tenemos. Vale. Así empezamos. Ah, mira, nivel 120. Pero no estoy... Vale, se va a llegar hasta el 150. Así que, mundo magmático, podemos recoger esto. Podemos recoger aquí oferta diaria gratis. Mira, esto ya lo había recogido, pero como se empieza de nuevo, pues suerte que tenemos. Vale, y vamos a abrir... No, vamos a abrir primero las piñatas, que nos va a dar más personajes, más orito. Perfecto. 2600, nada más. Y martillitos y tickets. Más matones. Y primo, Nada, pero que nada mal. Y vamos a subir ya todos los personajes. Mira, este lo puedo subir 2 veces. Maybe hasta 5. Que ya podremos tener más, más supers. Vamos a abrir duendes, Grex, que podemos subirlo más veces. Ya estamos en nivel 123. Es una rabia que hagan esto. Al final he conseguido... No sé si puedo ver cómo he terminado la temporada. No puedo ver cómo he terminado la otra temporada. 1234 es lo que tengo ahora. No hay histórico, ¿eh? No hay histórico de cómo he terminado. Récord de copas no te lo pone, ¿no? O estoy yo ciego o no te lo pone. ¿Cómo has terminado la temporada pasada? Liga Squad, 1200. Mira, les baja todos en el global a 4000. 1234. Perfecto, y vamos aquí a seguir subiendo, a ver en qué nivel me quedo, cuántas consigo, en qué nivel consigo. Mira, el que más subo es el matón, creo. Subimos el mercader 3 veces, así que nos viene súper bien. Intento no alargar mucho el vídeo, pero a ver en qué nivel nos quedamos. 125 ya, para llegar al Ligas 4 lo antes posible. La verdad es que tenía que haberlo hecho mucho antes. Cuando empezó el evento ya tenía que haberlo hecho. Salvo los personajes que ya podía evolucionar. Mira, podemos subir aquí uno más. 3 pan más. Mira, Jessie podemos subirla. Chica tanque. Conseguimos 2 clásicas más. El minero 2 veces, así que nos viene perfecto. Y Leoncito lo podemos evolucionar. Me da mucha rabia. A ver qué hace la clásica. Aumenta la velocidad de movimiento al usar la invisibilidad. Pues mira, está bien. Porque sí que es cierto que lo he usado por usar el hechizo. No me pareció ni allá, la verdad. Rey Bárbaro. 128, ¿eh? Y ya está. Hemos subido todos, 128, y recogemos tiquecitos. 1x4, no está nada mal. No sé si tengo buena racha como para usarlo. Lote de emoji, porque es solo uno, vergonzoso. Abrimos el cofrecito, y que nos da 5 magos de hielo, martillito, 3000 de oro, y... 3x2, así que no está mal. No podemos subir ese mago de hielo. Así que nada, chavales, vamos a dejar el vídeo por aquí. Tenemos un nuevo emote, que bueno, sin más.
No, no me hace mucha gracia. Me da mucha rabia que no se pueda ver el cómo has quedado en la temporada anterior, ¿no? ¿En qué posición, aunque sea del top o con cuántas copas? Yo creo que en ningún lado es un poco fallo, yo creo. Empezamos la temporada con bastantes copitas, al final estamos con 1.234, es decir, conseguí 2.468. No sé en qué posición, quedaría el 800 y algo. Pero bueno, 64 días dura la siguiente temporada. Tenemos que jugar bastante para llegar al Liga Squad y esta vez vamos a intentar mantenernos otra vez en el top. Pensé que estando de vacaciones, viajando y demás, he grabado los días que he tenido sueltos, he grabado 3 y 4 vídeos del tirón. Y yo creo que he podido conseguir vídeo diario. Así que nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo.